a una cuarta edición del nostre Festival de Teatre Clàssic, l'Alcúdia, en este jaciment, parc arqueològic de la Universitat d'Alacant. De manera molt breu, recordar-vos l'obra que anem a veure, en este cas, El Envenenador, del grup Pulquerrimi, de l'Institut Doctor Balmes d'Alacant. Sabeu que ja portem 4 anys fent teatre clàssic a l'Alcúdia. És un plaer poder-vos ensenyar tot el que tenim aquí. Alguns heu pogut visitar el jaciment, heu pogut visitar el museu i ara, en esta ocasió, es tracta de veure teatre. Hem de recordar que el grup que avui ens acompanya, de l'Institut que procedeix d'alumnes de l'Institut Doctor Balmes, va ser el guanyador del primer certamen de teatre clàssic que la Universitat d'Alacant va organitzar amb l'Ajuntament d'Alacant i l'Ajuntament d'Elx i van ser els guanyadors. Per tant, hem de felicitar novament a tots els actors i les actrius que avui ens acompanyen, però molt especialment a Immaculada Riero, que m'acompanya al costat, que és la directora, és professora de l'Institut de grec i de llatí, però és la directora de tot este muntatge i la que estarà segurament patint durant tota la representació, però segur que és tot fantàstic. Immaculada. Hola, buenas noches y gracias por vuestra asistencia. Como ha dicho Carles, nosotros nos presentamos al certamen y ganamos. Y este ha sido el premio, venir a este recinto arqueológico y poder tener la fortuna de representar aquí nuestra obra. La obra empezó como, bueno, con una serie de alumnos de latín, de cuarto, y este año han continuado con nosotros en primero de bachillerato, en latín y griego, y también se han añadido otros alumnos que, bueno, pues los necesitábamos y han estado aquí dándolo todo por el teatro. Espero que disfrutéis de la representación. El grupo, como ha dicho Carles también, se llama Pulcherrimi, que en latín quiere decir los más bellos. Y no solamente eso, sino que también los más nobles y los mejores. Espero, como digo, que disfrutéis porque lo hacemos con todo el cariño del mundo para vosotros. Muchas gracias por asistir. Buenas noches. En nombre de la Fundación La Alcudia, de todos mis compañeros, de toda la gente que trabaja aquí, les doy la bienvenida. Les agradezco mucho que hayan vuelto a dar vida a esta ciudad, a lo que fue Illiqui, a lo que fue una de las pocas colonias romanas que hubo en la península ibérica, a este enclave ibérico que todavía no sabemos ni siquiera si fue una ciudad, un santuario, una necrópolis, y a una importante ciudad en época medieval, inmensamente desconocida todavía, pero que tuvo una sede episcopal y una basílica, como apareció ya en excavaciones de hace mucho tiempo en Alcudia. Y hoy, como decía, les doy las gracias por venir y especialmente les doy las gracias a los más bellos por colaborar en dar vida a estos restos arquitectónicos que en su día fueron, como digo, una de las capitales de toda la península y que gracias a estos eventos, al empeño de Carles, al Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Alicante, en dar este impulso que necesita el yacimiento desde otra faceta, al margen de la investigación y la docencia que desde la Fundación La Alcudia llevamos a cabo día a día, pues podemos disfrutar de noches como esta. Muchas gracias por venir y que disfruten de la representación.